Está jugando hoy. Bueno, empezando el juego, Diddy Kong sacando un buen porciento. Yo honestamente pensaba que esto era un button check, pero vamos a empezar el juego. Diddy Kong sacando a very early stock con ese banana into down air. Esto va a estar pretty hard for Marcy. Puede que cambie para Cloud. Vamos a ver cómo le va. Diddy Kong ahora mismo lo que tiene que hacer. Dude, en verdad, that was a clip and a half, man. Ni me di cuenta lo que empezamos el juego. Yo pensé que era un button check. Pero triple a plátano, just destroying that first stock, man. Vamos a ver, Marcy quitándole banana, asegurando que pueda create some space. Vamos a ver aquí. Sí, como Marcy definitely bringing it back, attempting the comeback. 81% definitivamente mucho, pero ya que Sephiroth tiene el One Wing, va a ser mucho más fácil buscar este comeback. Jugando mucho más safe que lo jugó en ese primer stock, definitivamente. Sí, en verdad que esto está pretty intense. Vamos a ver aquí. Dale, dale. Diddy Kong básicamente sacando el banana y into the camp. A ver si puede sacar el banana conversion a algo. Pero ahora Marcy tiene banana haciendo esos Z-drops con los nairs. ¿Sí? Está pasando aquí. Así que este juego pretty close, honestamente. Este primer stock a triple A plátano se lo llevó. Literalmente, cerré los ojos y Marcy estaba muerto. ¿Qué pasó? Acabo de llegar, no vi. Él fue un banana. Un combito eso de Diddy Kong. Un D-drop into downer en el ledge. ¡Halo! ¡Uf! Sí. Se fue de espalda de light, así que no importa de dónde le dé ese forward smash, una vez que está en 100, eso va a ser un kill garantizado. En verdad, el peso de Sephiroth me sorprende siempre. En verdad que sí. Pero mira, está flaquito. Es flaco, sí, pero Cloud también es flaco. Explícame. Sí, pero Cloud está aguantando una espada, un espadón. Es verdad, pero Steve, que bueno, está cargando el mundo entero de sí, Minecraft. Sí, Steve está cargando el mundo de Minecraft. Y los personajes, los players. Ah, sí. Está carrying los results un poquito. No, pero en verdad, es uno de los más light, como que... En verdad que sí, es bien sorprendente de vez en cuando tú ves los waitlists. Yo pienso que Game & Watch debería ser más light, aunque eso me molestaría, pero es que es 2D, es un papel. Sí, es flat literalmente. Y es el tercero nada más, después de Pichu y Jigglypuff. Jigglypuff es un balloon, so makes sense, yeah. Pero Pichu es una rata. Uf. Triple a plátano, definitivamente, sacando esto... Este es el primer juego, ¿verdad? Sí, el primer juego. Bueno. Sacando esto muy, muy bien, representando honestamente. Representando Econo, tú dices. Sí, antes de que empecetearon, ellos dos estaban como que parados frente a la cámara y estaban tirando el product placement. Econo le dio unos 10 pesitos para que lo pongan stream. Vamos a ver aquí. ¿Cómo te va en el torneo? Bien, bien. Por poco pierdo mi primer round, pero... Estabas contra Alter King. Alter King, H, que me campeó. Los Pits están aprendiendo a campear y no me está gustando. ¿Era Peach contra Game & Watch todo? No, Pit. Ah, Pit. Yeah. Ah, sí, los Pits está... Papi. Están campeando y eso está feo. Bueno, está fuerte. Ya voy contra Blue Thunder. Voy a campearle yo. Otro camper. Yeah. Pero por lo menos Blue Thunder hace approach. Imagínate Sonic con proyectiles. Exacto. O con una espada, ya los Sonic con espada. ¿Y cuál juego fue que perdiste? Ah, el primero. Primero. Sí. Ah, están ahora. Ah, te poniendo los personajes ahora también y todo. Estaba haciéndolo para pa hacerlo, en verdad. A ver cómo se. How it flows. Okay. Pero un poquito awkward de vez en cuando. Go to people. Ah, que jugaste usaste, el primer juego. Usaste. Sí, exacto. Three, two,
Hay uno... Esto es USB así, ¿verdad? Hay unos multiplugs que tienen USB atrás. O puedes conectarlo en el Switch mío en la esquina. Pero mira esto, sacó Cloud que estaba hablando de él ahorita. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Yo estoy seguro que si pierdes el primer juego con Sephiroth, él va a cambiar a Cloud rápido. Pero Marcel tiene un Cloud, ¿por qué me lo usa ahorita en Friendly y lo exploté? Y yo soy malo contra Cloud. Él tiene un Cloud, él jugó su primer juego con Cloud. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, jugó el primer juego antes de este. Exacto. Ok. Oh, vamos a ver. Porque Pichu aquí está, bueno, Plátano... Siempre está cambiando de nombre. Sí, en verdad. Yo no sé ni qué decirle. Armando está... El Diddy Kong está metiéndole, está moving, en verdad. Seonhu. No sé quién es Seon. ¿Tú sabes qué quién fue, es? ¿Qué fue lo que pasó con tu pitch? Seon tiene un pitch. No, el pitch de la plata. Se pensé que se lo asumé. Lo tiene, lo usa todavía, yo creo. También tiene un disque, un Game & Watch, que una vez lo usó y le ganó a Excel. That's a good win. Yo le estaba diciendo como que confía, Game & Watch le gana. Ok, así que el primer stock yéndole a Diddy Kong. Marcel va a tener que sacar estos stocks pretty early. Si se da con los plátanos así bien necesariamente, no creo que va a ganar. A lo mejor cambió Diddy para el nombre que cambió. Sí, también. Los platanitos. Pero Marcy va a tener que cerrar este stock lo más pronto posible porque Diddy Kong, una vez que saca un lead, es bien difícil quitárselo, especialmente cuando estás camping con los platanitos. Ya para allá. DI. Coge el banana. Ah, pero. Mira, Coral, ¿ah? Fog Cloud. Mira, Coral. Ya están allá. En el West. Damn, no pudo sacar el stock con el limit. Él va a tener que hacer algo, va a tener que sacarse... Pero el up smash. Él lo tiró al garete ahí. Fresh up smash. Vamos a ver cómo hace este segundo stock, porque 80%... Está difícil, pero está Cloud, bien difícil. Cloud puede, con un side B de esos que te tiltean. Definitivamente puede. Es que Marcel parece que todavía no sabe usarlo bien. Ha perdido muchas oportunidades de hacer side B. Vamos a ver. Haciendo, en vez de side B, está haciendo jab. Sí, porque recuerda que viene de Sephiroth, que sí. Sephiroth no usa los Bs tanto cuando está en neutral. Sí. No lo usa para combiar, so. Puede que está acostumbrado a usar un ataque después de los combos. Sí, en verdad no lo culpo yo, usando de mi Obby Outer Shield con King K. Rool. Pero sacando esos forwarders y los backers, ya cerró el... It was a pretty big stock lead. Le tenía un 90% y creo que le ha dado, ¿cuánto? Como 10% en los últimos par de segundos. Vamos a ver aquí. Ahí se fue tanto. Ahí se fue. Pero lo llevó a 130, que eso es mucho. Eso es definitivamente mucho para... Eso es un backer, un dash attack, cualquier smash. Después, le dio un weak hit de upper y no ahí. Y Plátano dijo nada, vamos a dejarte ahí. Literal. Mira, eso ahí era un side. Eso era un side, sí. Pero definitivamente tiene eso. Out of shield up piece. Sí, bueno. Ahí hubiese tirado un cross slash. Charge beam ese. Sí. Marcy va a tener que gastar este limit ya está mismo. Está mucho mejor ahora. Lamentable. Sí. Tiene que dejar de atacar en el shield. Él nunca ataca en el shield hasta que tiene el plátano. Yep. Él dice, tiene el plátano, vamos a atacar el shield. It's to send a message. Sí, es que, mira, ya tú sabes, el plátano da miedo. So, tienes que asegurar que se lo saques de la mano. Sí. Pero esto ya está acercándose a last hit, last stock. Diddy Kong sí tiene plátano para asegurar esos combos. Y tenía brinco, porque no lo usó. Se desesperó ahí. Vamos a ver. Está baiteándolo. Sí, eso está last talk, last hit. Vamos a restar. Por poco. Pero tiene el limit. Joel no tiraba eso. Sí, yo por lo menos tiré cross slash o el blade beam. Algo diferente, en verdad. ¿O lo aguantas? Sí, ¿le das miedo? Ya entra. Ok. Buenísimo DI de parte de Marcy.
Porque eso sería tan, una forma tan anticlimactic de terminar el juego. ¿Qué fue? Ahí no. Por poco la pierde. Safe on shield, por brother. Poco la pierde, de hecho. Sí, en verdad. Pero, lamentablemente, that is not safe on shield, brother.